Un gusto enorme. Mirad esto al futuro con el recorrido de ustedes dos durante tantos años en educación, pareciera ser un espacio tremendamente interesante para los profesores. Creemos que todo el sistema escolar se beneficia de la perspectiva de lo que se ha logrado en los últimos años, el esfuerzo con que se ha logrado. Y entonces, ¿cómo miramos hacia el futuro? ¿Dónde están los grandes desafíos? ¿Dónde están a mediano y a largo plazo? Entendemos que después de 2 años de pandemia, cambio de gobierno, hay mucha contingencia en el sistema, pero la invitación hoy día es a levantar la mirada por sobre esa contingencia, haciéndose cargo que existe. Entendemos que hay ciertas cosas que están arriba de la mesa en este momento y que tenemos que lidiar con ella, pero creemos que esta es una buena oportunidad para despegarnos un poco, ¿no? Y sin más, los invito a conversar en una primera parte a que nos den sus puntos de vista al respecto y luego ir desmenuzando temas basados en lo que cada uno de ustedes ha escrito o sobre lo que se ha pronunciado en columnas de opinión, pero también en temas que le importan a nuestro público hoy día y a tantas personas que seguramente podrán acceder a este video con posterioridad para conocer más a fondo. Un rato un poco más largo, más contextualizado para mirar. Entonces, partamos. José Joaquín, ¿te gustaría partir? Está silenciado. Muy Ahí. bien. Muchas gracias, Luzma. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial al rector y amigo Harald Beyer. Voy a hacer un esfuerzo de presentación de la educación mirada hacia el futuro, vamos a decir así, interdisciplinariamente, en torno a tres ejes. Uno primero, vamos a llamarlo un poco grandilocuentemente filosófico-ético. Y tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el tipo de persona que queremos formar para la próxima, hasta completar, digamos así, la primera mitad del siglo XXI? Aquí es algo que no está tan lejos, el año 2050, pero que efectivamente, por todo lo que vemos que está ocurriendo globalmente y en nuestro país sabemos, que va a representar enormes desafíos desde el punto de vista de qué y a quién y cómo queremos formar. Y aquí los debates son conocidos, pero no resueltos, como por ejemplo, vamos a formar en términos de competencias y de destreza del estilo de lo que se ha venido imponiendo mundialmente a propósito de las pruebas PISA, es decir, vamos a desarrollar competencias de lectura con profundidad, de manejo numérico, de argumentación científica. Y por cierto, a mí me parece que eso seguirá teniendo una importancia fundamental, pero acompañado de otras cosas. Necesitamos efectivamente que nuestros niños y jóvenes, y particularmente adultos, tengan una visión del mundo desde el ángulo de las distintas disciplinas, no solamente científico-tecnológicas, sino también de la humanidad y de las ciencias sociales, ¿no? Y eso es algo que está presente, pero de una manera o atiborrada de contenido o con un mal enfoque, está en el currículum y yo creo que necesitamos reforzarlo muchísimo junto con un otro aspecto que es el desarrollo de lo que antiguamente se llamaba el carácter de las personas, ¿no? Que son disposiciones, hábitos, maneras de comportarse, autogestión de la propia orientación hacia el mundo. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo podríamos no estar pensando en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se desarrolla lo que suele llamarse la resiliencia o la autodisciplina o digamos, la manera de perseverar en los objetivos en un mundo que lo va a exigir, un mundo lleno de incertidumbre, en que vamos a caminar como estamos ya empezando a caminar al lado del abismo, por las grandes crisis, digamos, del mundo cultural de Occidente, por la crisis
del calentamiento global, por el cambio de poderes en el mundo. Todo eso nos pone frente a desafíos que, en fin, resumo ahí brevemente. El segundo tipo de enfoque que me gustaría hacer es, bueno, ¿cómo enfrentamos hacia el futuro desde el punto de vista, por ejemplo, de mi propia disciplina, la sociología de la educación, donde hemos entendido finalmente que la importancia que tiene para poder efectivamente conseguir equidad y conseguir calidad en el sistema, la importancia enorme que tiene la formación de los infantes entre los 0 y los 3 años, y luego entre los 3 y los 5, hasta que ingresan, digamos así, al sistema más formal escolar, ¿no? Y esto lo hemos aprendido, la evidencia científica de las distintas disciplinas, pero sobre todo de la neurobiología, la psicología cognitiva y la ciencia del aprendizaje, es absolutamente arrolladora desde este punto de vista. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿vamos a ser finalmente capaces en esta sociedad, para no estar discutiendo exactamente los mismos problemas de hoy día en el año 2050? Y eso va a depender de qué es lo que hagamos en esa primera etapa. Y el último enfoque que quería utilizar es el de las políticas públicas, porque obviamente estamos en un periodo, digamos, de enorme densidad política en la sociedad y en la cultura chilena, a propósito de la nueva constitución, el nuevo gobierno y todos los problemas que estamos enfrentando con la pospandemia. Y desde ese punto de vista me parece a mí que la gran pregunta es si vamos a ser capaces o no, y eso se va a jugar en los próximos probablemente 5 años, de estabilizar de una vez por todas un sistema de provisión mixta. O si vamos a seguir en una especie de guerra cultural ideológica entre los estatalistas y los no estatalistas o mercadistas, bueno, como se le quiera llamar, nos ha consumido los últimos 15 años de discusión. Y sin embargo, volvemos a estar como en el comienzo. Cuando uno lee hoy día el texto de la propuesta constitucional, dice, bueno, efectivamente hay un paso atrás respecto de la legislación vigente desde el 2009, lo cual nos va a obligar en los próximos 3, 4, 5 años a volver a discutir la base de organización del sistema, cómo combinamos los sectores estatales y no estatales, y luego cómo aseguramos a todos los establecimientos igualdad de trato, igualdad en su financiamiento, porque finalmente atienden a los niños chilenos con independencia de su origen territorial, del tipo de padres que tienen. Todos los colegios nuestros atienden a niños chilenos y no se entiende que vayamos a tener un sistema, como se insinúa a veces, donde hay un sector de niños que van a ir a colegios privilegiados que se llaman los colegios del Estado. El Estado incluso habla de sus colegios, como si no todos los colegios fueran efectivamente colegios públicos que tienen que tener, por cierto, regulaciones, deberes, pero particularmente tienen que tener autonomía y capacidad de desarrollar su propio proyecto. Eso es, Luz María, para partir. Hay harto ahí para ser bajado. A ver, Harold, ¿cuáles son tus focos en la mirada a futuro? ¿Qué te mueve en este minuto pensando en, como dijo José Joaquín, no vamos a estar ninguno de nosotros en el año 2050, pero alguien podrá tomar la línea y mirar para atrás, ¿no es verdad? Buenas tardes. Yo espero estar en el 2050 todavía, pero dicho eso, quiero agradecer la invitación a Libertad y Desarrollo y a la Universidad del Desarrollo para participar en esta interesante discusión con amigos como son José Joaquín y Luz María Bach. Yo tengo puntos de encuentro con José Joaquín y creo que los voy a mencionar muy rápido porque él los mencionó. A mí me parece que la discusión de cómo tenemos que formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, incluso no solamente en el sistema escolar, sino que también en el sistema universitario, es una discusión que va a terminar imponiéndose una vez que, de alguna forma, el polvo que se ha levantado a propósito de esta discusión interminable sobre nuestras instituciones educacionales, sobre nuestro sistema de provisión de la educación, vaya
cediendo y nos vayamos dando cuenta que de alguna manera no hemos ganado mucho con esa discusión. Y creo que este es un elemento central. Hoy día estamos pensando en que las demandas que se observan, digamos, son mucho más por habilidades cognitivas, socioemocionales, que los contenidos han pasado un poco en segundo plano, los contenidos tradicionales, porque se asume que eso de alguna manera debería ser bien abordado, que son otros los elementos que son extraordinariamente importantes para tener una mejor vida, para formar mejores ciudadanos y para tener mejores profesionales, digamos, a la larga. Yo creo que ese es un gran tema, que nosotros estamos bastante rezagados en esa discusión y que creo que es trascendental pensando hacia el futuro. Y cuando digo el futuro, estoy pensando en los próximos 10 años, digamos, estoy pensando incluso hacia el 2050. A mí me parece que ese es un gran asunto. Una segunda dimensión que me gustaría mencionar muy rápidamente es que yo creo que la pandemia le pasó la cuenta a la educación escolar de una forma que todavía no hemos dimensionado en plenitud y que va a tener impacto, yo creo que por mucho tiempo, y cómo abordar esos rezagos que creo que tienen que ver no solamente con aprendizaje, sino que también con desarrollo socioemocionales, son tremendamente complejos y requieren estrategias, requieren reflexiones mucho más profundas que las que estamos teniendo. Y creo que requieren también inversiones mucho más profundas. Piensen ustedes que hay algunos estudios antiguos sobre el impacto, no tan antiguos, pero a propósito de registros antiguos del impacto que tuvo la gripe española en el sistema educacional, y fueron tremendos. Y los efectos se perduraron por alrededor de 20 años en los estudios que yo he visto, digamos. Entonces, yo creo que este es, no hemos aquilatado suficiente, no hemos discutido suficiente sobre esto, y creo que es tremendamente importante abordarlo. Después, yendo más a la discusión interna y saltándome la discusión sobre el sistema de provisión mixta que mencionó José Joaquín y que yo creo que tiene que terminar, hay tres cosas que a mí me gustaría mencionar como adicionales. Si uno piensa un poco en la historia reciente del sistema educacional, yo creo que surgen múltiples desafíos. Primero, como país no hemos sido capaces de construir un buen sistema de apoyo a los distintos establecimientos escolares, para que ellos puedan superar los distintos obstáculos que pueden tener y que además son de distintas características. Esta idea de tener intervenciones de one size fits all, yo creo que es muy equivocado y tenemos que darle un poquito más autonomía a los establecimientos, pero al mismo tiempo darle estos apoyos, porque si no, se empieza a producir frustración. Y yo creo que lo que estamos viviendo en el sistema escolar chileno es una gran frustración, porque después de avances que tuvimos, hemos tenido una discusión que ha alejado a las comunidades educativas de su función esencial, que es formar niños y jóvenes, ¿no es cierto?, para concentrarlos en situaciones o en cosas que no son realmente cercanas a su quehacer. Entonces yo creo que eso es un fenómeno que tenemos que repensar. Y lo junto esto con algo a propósito del invitado de ayer, ¿no es cierto?, Richard Phelps, que creo que lo que hemos aprendido en la experiencia comparada es que uno necesita un buen sistema de rendición de cuentas que, por una parte, consagre la autonomía de los planteles escolares para que desarrollen sus propios caminos, ¿no es cierto?, con una accountability razonable que de alguna forma, ¿no es cierto?, empuje su desempeño. Ese equilibrio en Chile hoy día está en la discusión, se ha ido diluyendo. Creo que si el sistema no logra construir un buen sistema de estas características, van a ser pocos los avances que podamos tener en el largo plazo, digamos, y vamos a tener una nueva fuente de discusión como ha sido
¿no es cierto? ¿Qué proporción de estudiantes tienen que estar en la educación estatal? ¿Cuál es la educación privada? Algo que, como dijo José Joaquín, al final del día no es tan relevante. Lo relevante, digamos, es que construyamos en conjunto un muy buen sistema educacional. Y un elemento adicional a propósito de la experiencia chilena, creo que tenemos, ya llegó la hora de reconocer el poco impacto que ha tenido la carrera docente para levantar la profesión, para de alguna manera motivar a los profesores existentes para que se queden haciendo clases y den lo mejor de sí en sus distintas reparticiones. Creo que ese es un tema que tenemos que volver a pensar, cómo podemos atraer, retener, ¿no es cierto?, cultivar a los profesores dedicados que están en la profesión. Hubo mucha esperanza de que esa carrera docente, por buenas razones, lograra este propósito. Creo que hoy día, después de 5 años de aplicación, nos damos cuenta de que no va a ser suficiente y es una cosa que debemos volver a discutir. Si uno suma todos estos elementos, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de que tenemos que volver un poquito a la sala de clase. Nos quedamos demasiado tiempo fuera de la sala de clase y tenemos que volver a ella para, en conjunto con las comunidades, ir construyendo, ¿no es cierto?, un entorno educativo, un sistema educativo que logre los propósitos que todos nos hemos planteado alguna vez y que de alguna forma posibilite seguir avanzando como un tiempo largo avanzamos, pero que hoy día vemos con cierta desesperanza el futuro. Con eso termino mi primera parte de la intervención. Los dos mencionaron la necesidad que hay de mirar a este futuro adulto, que es el estudiante de hoy, con nuevas habilidades, con una mirada más profunda en su formación, desde la cual se pueda parar con más seguridad, resiliencia, dijo José Joaquín, frente a la incertidumbre de un futuro que es cada vez más flexible e incierto, valga la redundancia. A esos jóvenes los forman profesores. Bien dijo Harald, la carrera docente no ha movido lo que se esperaba que moviera en torno a la formación de los profesores, a la retención de los profesores y al desarrollo profesional de los mismos, valga la redundancia. Han habido numerosas políticas públicas al respecto. Podemos recordar algunas bien concretas, como mover las horas no lectivas, dando con eso supuestamente mejores espacios para la planificación. Me encantaría que al respecto, y mirándolo un poco en la sala de clases, que es donde efectivamente todo tiene que ocurrir, ¿cuáles han sido las políticas que ustedes creen han tenido un mejor y mayor impacto? ¿Cuáles deberían tal vez modificarse para poder garantizar que todos los alumnos en Chile van a tener que profesores que van a contribuir a su desarrollo para ese futuro incierto, como nos han presentado? Bueno, me parece a mí que todos los esfuerzos que se han hecho a partir de 1990, en realidad, que han sido más intensos en algunos momentos que en otros, pero buscando profesionalizar la función docente, están por lo menos orientados a lo fundamental. Es decir, me parece a mí que lo fundamental, y sigue siendo un desafío, es cómo llegamos a establecer una profesión de los maestros, profesores o docentes que efectivamente tenga no solamente el mismo estatus en la sociedad, sino que el peso real, por ejemplo, que tienen algunas de las profesiones tradicionales, los médicos, los abogados y crecientemente los ingenieros. Y eso nunca ha ocurrido con la profesión docente. Y eso, a su vez, obedece a varios problemas. Obedece a un problema general de la sociedad chilena y de sus élites, digamos así, tradicionales, y tal vez
tal vez el problema se esté reproduciendo con las nuevas élites también, es que no hay realmente entre las élites respeto por la función docente, y en buena medida, como en realidad la mayor parte de las familias de las élites burguesas, digamos así, mandan a sus hijos a determinado tipo de colegios segmentados, que están físicamente, urbanamente, culturalmente, socialmente segmentados, no se hacen cargo. Y hay muy bonitas historias, digamos, si uno lee casi en cualquier historiador chileno y en grandes momentos como la discusión de 1910, pero en realidad se repetía en 2010, incluso de una mirada desde las ciertas élites de desconfianza, de caricaturizar al profesor. O sea, tenemos una historia de relación de la sociedad con sus profesores que efectivamente es muy distinta a la de la historia del profesor, no sé, en Alemania o en Francia o en los países nórdicos, cada una muy distinta una de la otra, pero de una profunda, digamos, recepción y tratamiento de este personaje como un personaje central de la sociedad. Y entonces, estando ahora en lo que suele llamarse sociedad del conocimiento, etc., es incomprensible que no tengamos una profesión que sea una profesión central. Nadie diría hoy día eso, desgraciadamente, del docente. Pero esta debiera ser nuclear, debiera estar en el centro de lo que hacemos hoy día. Y termino diciendo que, digamos, esto requiere una mirada cuidadosa de las prácticas al interior de la sala de clase, pero desde el punto de vista que yo lo abordo, la importancia mayor la tienen las facultades de educación del país. Y efectivamente ahí hemos tenido una historia otra vez de debilidades, porque así como las facultades de medicina, de derecho, de ingeniería tienen un estatus dentro de la universidad, de las universidades, frecuentemente la facultad de educación, salvo en muy pocas universidades y más bien en los últimos, no sé, 10, 15 años, tienen un estatus de segunda clase. O sea, son, digamos, es un circuito vicioso. O sea, formamos a nuestros profesores para una profesión que es mal mirada en la sociedad y dentro de las universidades, que es el lugar donde los formamos en un anillo organizacional que es considerado de segunda o de tercera clase. Entonces, yo creo que hay que exigir y apoyar a las facultades, y varias lo están haciendo en el país, que hagan un esfuerzo realmente sobrehumano para desde el inicio profesionalizar a esta figura social del docente. Harold. Yo estoy de acuerdo con eso y no voy a repetir el argumento, digamos. Y creo que, como dirían los jóvenes, las universidades han pasado un poco piola en este proceso, porque hoy día se responsabiliza del problema educacional a muchos distintos actores, digamos, pero las universidades nunca han sido responsables de ello o no son considerados responsables. Yo creo que tienen una dosis de responsabilidad muy alta. Y creo que el enfoque que durante mucho tiempo ha perdurado en las universidades respecto a cómo formar profesores, creo que es adolece precisamente de ese enfoque incorrecto y profesionalizante que creo que ha caracterizado la formación educacional en Chile en educación superior, y que creo que es especialmente dañina para la formación de profesores, digamos. Pero no digo más sobre esto porque quiero plantear y recoger a propósito de lo que tú planteaste, Luz María, conectarlo un poco con la formación, con la primera intervención de José Joaquín. Yo creo que si uno no interviene adecuadamente en los primeros años de infancia, los profesores se ven obligados, ¿no es cierto?, a enfrentar niños que ya tienen un retroceso, un rezago, muchos de ellos, sobre todo aquellos que vienen de ambientes vulnerables, ¿no es cierto?, en habilidades socioemocionales, habilidades cognitivas, que el sistema escolar le cuesta mucho lidiar con ellos. Porque lamentablemente, como ha demostrado la neurociencia y distintas investigaciones en esa línea,
Creo que las desigualdades en estas habilidades que se notan tan tempranamente, piensen ustedes que el estudio de primera infancia ha demostrado que las diferencias en habilidades cognitivas de los niños a los 5 años son casi tan grandes como las que se observan al rendir la PDT o PAES, como se llama ahora, digamos, como se va a llamar ahora. Esa brecha nos escandaliza, pero curiosamente no nos escandaliza cuando salen los resultados del estudio de primera infancia que muestran que esas brechas son casi equivalentes a los 5 años. Entonces ahí hay algo que hemos dejado de hacer y que es crecientemente importante a propósito de preparar al sistema escolar para enfrentar mejor esto. Ahora, claro, uno podría pensar, y creo que lo vamos a lograr, pero con mucho tiempo, de darle un mayor estatus a la profesión docente, de preparar mejor a los profesores, pero tenemos un gran lapso de tiempo entre medio. Y uno mira los datos de Chile, y una de las cosas que a mí, cuando yo me empecé a interesar en educación, lo que más me sorprendía era que colegios que educaban a niños más o menos equivalentes tuviesen desempeños tan distintos. Y después entonces uno empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué no se transmiten las prácticas? ¿Por qué las buenas prácticas de un establecimiento no son incorporadas en otro? Y claro, uno empieza a darse cuenta de que hay poca información, o sea, hay mucha información de cosas que a lo mejor no son tan útiles, pero información de cosas no se acumulan, estas buenas prácticas no se transmiten. El marco de la buena enseñanza en algún momento intentó hacer esto, digamos, pero después se fue de alguna forma debilitando. Creo que ahí hay un espacio para mejorar y construir sobre lo que ya hay, digamos. Y creo que una experiencia interesante que hubo en Shanghái, no sé, que a mí siempre me llamó la atención. Ahora, es cierto que son chinos, mucho más autoritarios, digamos, pero lo que se hizo en Shanghái, que tuvo una mejora muy sustancial, fue que los subdirectores de los buenos colegios los mandaron a los malos colegios. Lo que estaban haciendo en el fondo era, ¿no es cierto?, compartir en el sistema las buenas prácticas, por así decirlo. Ahora, es un director que tiene mucho poder y hace los cambios, y mejoraron sustancialmente. La forma en que mejoraron fue reduciendo la heterogeneidad que hay en el desempeño de los establecimientos escolares. En cambio, en Chile todavía hay mucha heterogeneidad. Y ese yo creo que es un problema que podemos abordar dando los apoyos adecuados, generando las instancias de diálogo al interior de las comunidades, mostrándole esas buenas experiencias para que las apliquen en los colegios. Creo que ahí podríamos ganar un espacio sin perjuicio de todos los otros grandes cambios que tenemos que lograr. Recojo mucho de lo que ustedes han dicho, habiendo estado en una facultad de educación. Tengo clarísimo lo difícil que es, sobre todo cuando la postulación es baja, cuando uno se queda en desmedro respecto de otras facultades que tienen una incorporación más abultada y por lo tanto presupuestos más holgados. También están, ¿por qué no decirlo?, los criterios de acreditación que de alguna manera enmarcan tal vez la poca motivación a salirse de los marcos por susto a caerse en las acreditaciones. Pero aquí hay algo que tenemos que recoger y que es la preocupación de la facultad y que a mí me preocupa, porque parte de lo que pasó en la pedagogía es que quienes entraron a estudiar pedagogía, gracias a la cantidad de becas que se pusieron a disposición de los futuros profesores, a la gratuidad misma y a un montón de programas que incentivaron a que mucha gente llegara a ser profesor, hizo que mucha gente entrara a la Facultad de Educación sin las habilidades que se conocían en esas mismas facultades y por lo tanto tuvieron que incorporar programas remediales. Desperfilarse de los perfiles de egreso que tenían preestipulados o invertir un montón de plata extra en poder lograr llegar a ese final esperado, ¿no? ¿No? O sea, hay ahí más matices del problema. Respecto del tema preescolar, Harald, escucha, es verdad, es un tema
que nos hemos demorado más de 20 años en darle una higienización. Todavía tenemos dos sistemas, Junji e Integra, trabajando por separado. Todavía tenemos diversidad con los BTF o los vía transferencia de fondos. Y hoy día, y eso lo quiero poner, estamos con un problema gravísimo de asistencia. En los jardines infantiles y sala cuna ha bajado la asistencia hasta un 40% y también disminuyó muchísimo la matrícula. Esos niños estuvieron en manos de las familias y por lo visto las familias no vieron mayor necesidad de devolver a esos niños al sistema educativo y los mantuvieron en la casa. No sé, es una pregunta que hoy día se hace muy fuerte, especialmente pensando en que una de las propuestas del Ministerio es volver a la subvención escolar basal y no por asistencia. ¿Cómo ven ese tema usted? La presencialidad, la vuelta a clase, el reconquistar a la matrícula y la subvención, que durante mucho tiempo fue un acicate para que los colegios salieran a buscar a los niños y los tuvieran. Esta vez que parta Harald, que en estos temas tiene tantas ideas. No, cada vez menos, digamos. Pero yo tengo la percepción, por eso que decía que el efecto de la pandemia va a ser muy duradero. Acaba de salir un estudio de académicos de la Universidad Católica, entre otros de la Universidad Católica, digamos, donde se menciona, digamos, a propósito de esta falta de asistencia de los niños a clases, la violencia familiar, la violencia a la que han estado sometidos esos niños, digamos, en los sectores más vulnerables. Y es una cosa, uno lee ese estudio y queda con, no sé, porque queda con para adentro, digamos, porque creo que hemos, hay toda una parte que no hemos visibilizado. Y claro, detrás de eso también se ha instalado la idea de que a lo mejor no es tan importante enviar a los niños a las escuelas y a los colegios, en parte también producto de un debate que dejó de hablar de la importancia, ¿no es cierto?, de que los niños pequeños vayan al colegio, vayan a la escuela, puedan recibir, ¿no es cierto?, y puedan interactuar con otros niños y recibir todos los estímulos, tanto cognitivos como socioemocionales, que eso significa. Yo recuerdo que a mí me tocó ser ministro por un momento breve, digamos, la historia del país, fui rápidamente expulsado, pero independientemente de eso, todo el mundo en ese momento hablaba mucho de la importancia de asistir al colegio, de que los niños tenían que ir al pre-kinder. Era una cosa que yo diría, desde la izquierda a la derecha, todo el mundo transmitía esto, no necesariamente se cumplía, pero sí había un cierto consenso de que esto era importante. Yo creo que ese consenso, que viene antes de la pandemia, me parece a mí, pero que se exacerbó con la pandemia, aumentó esa poca, por así decirlo, redujo el consenso respecto a esta importancia. Entonces, claro, es natural, ¿no es cierto?, que no se le ponga acento a esto y se busquen tal vez otros sistemas de financiamiento, que creo que, no sé si están conscientes del efecto que esto puede acarrear. Yo recuerdo la asistencia promedio en América Latina, según datos del Banco Mundial, es 65% a la educación. En Chile, no sé, hoy día no he visto los últimos números, pero hace 5 años atrás los datos eran 87% más o menos la asistencia promedio de todo el sistema escolar. Y yo creo que esos datos son muy buenos y reflejan de alguna manera el incentivo que hay detrás de este sistema de financiamiento. Ahora, no quiero decir que no pueda ser revisable el sistema financiero, pero uno tiene que estar consciente de lo que puede significar y cómo sustituye ese incentivo que está construido en el sistema de financiamiento con otras medidas que permitan que la escolarización se mantenga, porque si los niños no van a clase, no vamos a reducir las brechas, no vamos a, de alguna manera, ¿no es cierto?, a construir esa sociedad más equitativa
que queremos. Eso es lo que yo diría muy brevemente. Me parece que lo que dice Harald, no solamente ahora, en esta vuelta, es todo muy interesante, sino vinculándolo a este plazo largo de recuperación de las grandes pandemias. Harald citaba un ejemplo más moderno, digamos así. Yo seguí con mucho interés la literatura que se había producido y que volvió a florecer respecto de las consecuencias de la gran peste negra o bubónica, o como se le llama, de la Edad Media, ¿no? Y sus consecuencias en la educación y en la cultura, más que nada en la cultura, porque en realidad en ese entonces la estructura educacional tal como la conocemos hoy día todavía no se había desarrollado. Eran más bien los colegios en torno a las catedrales, que eran las principales, o los colegios cercanos a las parroquias, que eran las más comunes, más algunas otras formas de educación, particularmente de la nobleza. Pero en la cultura produjo efectivamente consecuencias de muy largo plazo, ¿no? Y cambios en la concepción de la vida y de la muerte, en la forma de organizar los procesos de integración social después de algo que fue devastador, porque se calcula que en Europa pudo haber llegado a morir la mitad de la población. O sea, estamos hablando, claro, de la época prevacunas y presciencia y tecnología como las conocemos hoy día. Pero yo creo que todos los problemas que estábamos discutiendo en los momentos anteriores se vuelven más dramáticos y más complejos de resolver a propósito de lo que nos ha ocurrido en el periodo, digamos, que viene desde mediados del año 2019, con la revuelta social, con las grandes protestas, luego la pandemia durante 2 años, apuntan a fenómenos de desintegración social, para decirlo sociológicamente, digamos. Y entonces, habíamos concebido en la construcción de la modernidad que había cierto tipo de instituciones que eran, en las nuevas condiciones de sociedades más secularizadas, más urbanizada, más industrializada, había cierto tipo de instituciones como la propia familia, como las iglesias y las religiones, como la escuela, que iban a proporcionarle a la sociedad esa fuerza y energía de integración y de cohesión social. Y uno ve que en realidad esas grandes instituciones que alguna vez un sociólogo alemán, Dahrendorf, decía son como las anclas donde finalmente se ata en lo más profundo de la cultura la vida de las personas y de las sociedades, se han ido disolviendo o han experimentado cambios tan grandes que ya no podemos hablar de que sean esas anclas. Y eso pasa ahora muy visiblemente, porque ya pasó en estas otras instancias de las que hablábamos, pero está pasando también con los colegios, ¿no? Y en realidad, yo no sé si lo que dice como hipótesis Harald, de que se ha perdido tal vez la concepción y la importancia de la educación y de la escolarización, si eso es efectivo. Yo pensaría que no, que esta es una sociedad que sigue teniendo una mirada de compromiso y de esperanza con la educación, por lo menos en abstracto, digamos. Ahora, efectivamente, hoy día las condiciones de desintegración en la sociedad y de crisis económica, de desempleo, de inflación, de inestabilidad político-institucional, efectivamente ponen a la sociedad entera en dificultades para cumplir con estas cosas que son hábitos profundamente, digamos, profundamente vinculados a la temporalidad, como es el colegio. El colegio es básicamente una organización del tiempo y es una organización de la vida en torno a un, vamos a decir, currículum, que no es solamente el currículum visible, son los decenas de currículum invisible que trae consigo la escolarización como fenómeno de la sociedad, ¿no? Y en realidad estamos viviendo una crisis de eso. Yo lo veo incluso en las universidades, la dificultad
de recuperar los hábitos que son necesarios en jóvenes de entre 18 y 25 o 23 años para llevar una vida pauteada por la organización del trabajo universitario, desapareció durante 2 años. Y no es como que se recupera porque hay un decreto de rectoría que dice volvamos a la presencialidad. Esto va tomando, son recuperación de hábitos, no de horarios, son recuperación de actitudes y de prácticas que se han visto remecidas, ¿no? Y eso yo tengo claro que pasa en los colegios de una manera más dramática y particularmente al inicio. O sea, esta cifra aterradora de que prácticamente 2/3 de la matrícula no está asistiendo a jardines infantiles, ustedes se dan cuenta que pueden pasar muchas cosas que vuelven un poco atrás la distribución del ingreso, pero nada la perjudica más que eso. O sea, lo que pasa es que no se ve, entonces no discutimos de la relación que eso tiene, como decía Harald, con todos los fenómenos de la economía, de la cultura y de la política en la sociedad. Entonces, digo yo esto no porque tengo una visión para nada pesimista, porque no la tengo, pero sí tengo digamos, la pasión de reconocer la complejidad de los problemas para ver si algún día nos ponemos más serios como sociedad y tomamos en cuenta la verdadera complejidad de las cosas y somos capaces de actuar. Los dos se refirieron a cifras, a números en distintos momentos, que cifras que nos remecieron, cifras que nos obligaron a mover la aguja de donde estábamos, cifras de distinto tipo, cifras de asistencia, cifras de los logros de aprendizaje en pruebas internacionales, cifras de, que nos decían respecto de la gestión en los colegios. Harald se refirió a esa preocupación de por qué colegios que atendían a niños equivalentes no tenían los mismos resultados. Yo me acuerdo, José Joaquín, de una presentación tuya hace muchos años, no vamos a decir cuánto, en que te referiste a un 7.3% de colegios que, atendiendo niños muy vulnerables, alcanzaban resultados muy por sobre el resto de su capa, por así, socioeconómica. Yo quiero hablar de datos, porque de alguna manera los datos se fueron convirtiendo en un tabú y poco a poco se fue entrando como en una especie de oscurantismo de los datos para evitar la competencia, haciendo cada vez más difícil llegar a los datos y cada vez más difícil moverse por datos, por cuanto se hacen datos agregados, tan agregados que no, nadie se siente puntualmente responsable de ellos, ¿no es verdad? ¿Cuán importantes son los datos hoy? Hoy en que tenemos la posibilidad de tener más comunicación. No puedo dejar de pensar en esos colegios, Harald, que podrían recibir buenas experiencias y buenas prácticas. Y que de alguna forma incentivaron las ATE. ¿Eh? Se instalaron las ATE como un sistema de apoyo y lo que se esperaba de las ATE era que justamente transversalizaran las buenas prácticas y visualizaran a cada uno de estos colegios necesitados desde su contexto y pudieran llevar esas buenas prácticas a ellos. Para eso, ¿dónde nos focalizamos si no tenemos datos? ¿A quién miramos? ¿Dónde entregamos los recursos económicos y los recursos humanos? ¿Cómo creen ustedes que se visualiza eso a futuro? ¿Cómo manejamos los datos sin que sean la competencia que a muchas personas le molesta muchísimo? ¿Cómo lo hacemos positivo? El que quiera, recoge. A ver, yo creo que hay varias cosas que están implícitas en tu pregunta, pero yo quería decir primero que un optimista, a propósito de lo que decía José Joaquín Brunner, es un pesimista mal informado, digamos. ¿Ah? Pero no, más allá de esa broma, yo creo que, a ver, Chile necesita hacer mucha gestión. A veces se dice, mire, no hay, cuando digo gestión en educación, y para hacer gestión y buena gestión uno necesita buena información. Porque si no es imposible. A veces se compara Chile con, o se dice, mire, que no hay sistemas de accountability, que no es cierto de todas maneras, digamos, pero en países como Finlandia lo hacen bien en educación. Pero claro,
Tal vez no existen esos sistemas porque justamente lo hacen bien en educación. Ahora, es de otra forma en la que, en que instalan sus sistemas de accountability, no como nosotros que hemos tenido a través de mediciones externas. Yo creo que se puede discutir cuál es el mejor sistema de exigencias, ¿no es cierto? Y cómo podemos equilibrar autonomía, exigencia y apoyo para lograr los propósitos que nos queremos de alguna manera, que queremos abordar. Pero yo creo que Chile requiere en su sistema educacional, dadas las cosas que sabemos, una enorme gestión. Políticas mucho más específicas, políticas más precisas, políticas públicas que tengan un determinado carácter y no necesariamente ese carácter es equivalente para cada una de las realidades educacionales que estamos viendo. Pero si no tenemos información, ¿cómo vamos a hacer esa gestión? Y yo creo que eso se pasa por alto muchas veces en la discusión. Típicamente se argumenta, ¿no es cierto?, que los resultados de un determinado establecimiento al final están fuera del alcance de ese establecimiento, por alguna razón, ya sea porque depende de la característica de sus estudiantes, porque depende de otros factores que no controla, etcétera, etcétera, pero como tú con tan buena memoria recordabas, digamos, de que hay un 7,3% de colegios, digamos, en la exposición de José Joaquín que tenían buenos desempeños y que no deberían tenerlo. Eso es lo que supongo, dado ese determinismo que hay en la discusión. Yo creo que ese mismo ejemplo refleja, ¿no es cierto?, que si no tenemos información no podemos gestionar, no vamos a poder hacer los cambios que queremos hacer. Entonces yo creo que los datos son fundamentales para la educación. Creo que cuando uno mira un poco la evidencia comparada a sistemas que entregan mucha información con mediciones que son de, no necesariamente equivalentes al CIMSE, pero que buscan medir logros de aprendizaje, tenemos países que a través de esto han logrado cambios importantes en los desempeños educacionales. El ejemplo que se me viene más a la cabeza ahora es Australia, digamos, ¿no es cierto? Como un ejemplo de lo que ellos han podido lograr con sistemas de información que miden los desempeños de los establecimientos. Incluso le entregan a sus padres, a los padres, digamos, una información respecto de cómo está su hijo o su hija, digamos, en términos relativos respecto al resto del país. Y esto lo cuento, es una pequeña anécdota. Hace un tiempo atrás me llamaron de una radio cuando salieron los resultados de la PDT, y era una radio interactiva donde estaban gente, por otro lado, preguntando, digamos, y haciendo observaciones. Y había un padre que estaba muy enojado porque su hija había sacado, no sé, 470 puntos en la PDT, pero tenía un 6,9 en el colegio. Entonces, a él no le cabía en la cabeza, digamos, esta distorsión. Y la verdad es que no le cabía en la cabeza probablemente porque no tenía suficiente información, ¿no es cierto?, de qué significaba realmente ese 6,9 en el contexto nacional. Y yo creo que eso entonces genera una desesperanza, pero al final del proceso educacional, digamos, cuando ya los padres o los niños o quienes sean no pueden hacer nada. Es un pequeño ejemplo, pero así está lleno de ejemplos de esta característica que hacen que de alguna forma sea extraordinariamente importante en la realidad chilena contar con esta información que nos puede ayudar a gestionar los problemas que tenemos. Solía haber, Harald, algo así como casi 1,000 alumnos anuales que egresaban de los colegios con promedios de notas, o sea, su NEM, sobre 6,5, y sin embargo daban pruebas que bordeaban los 450 puntos. Y para esos padres era dramático, porque habían estado siempre en el podio y de un minuto para otro tenían una carga enorme de frustración, ¿no? Y ya no vuelves atrás, son demasiados años como para pensar que vuelves atrás. José Joaquín. Sí,
Yo creo que este es un gran tema. Ahora, no cabe duda de que en realidad preguntarse por la importancia de los datos hoy día, siglo XXI, tiene una respuesta de suyo evidente. O sea, sin números, sin indicadores, sin mediciones, perderíamos como una especie de capa de la estructura de pensamiento contemporáneo. Se basa, para bien y para mal, para felicidad de algunos y para desgracia de otros, se basa en el manejo de los números, ¿no? Y basta mirar cualquier, uno abre el diario, digamos, y si contara cada día todas las cifras que se dan de indicadores respecto de votaciones, respecto de cualquier cosa del crecimiento de los países, de sus industrias, de lo que está pasando en la salud, en la educación, todo tiene que ver con números, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una necesidad de ser parte de esa estructura Segundo, del pensamiento pero contemporáneo. Ahora, es particularmente importante, efectivamente, en el caso de la gestión, tanto en el caso de la gestión de la sala de clase, cuando hablamos de educación, como del colegio, como de los colegios de un territorio, de una comuna, a nivel nacional y crecientemente a nivel internacional, comparativo, regional o global. Y todo eso está bien, pero creo que también hay que hacerse la pregunta de si en realidad a través de los datos estamos sacando unas ciertas otras estructuras de saberes y cognitivas que son absolutamente esenciales para poder tener juicios y evaluaciones que sean tan complejas como es la vida, que es un mundo de vida de una comunidad escolar y de un conjunto de niños que se están formando. Si acaso toda esa riqueza de complejidades, de conflictos, de experiencia, son efectivamente reducibles a números, como yo creo que hay en la sociedad la tendencia de ciertos sectores, grupos, orientaciones, no voy a decir religiones, aunque en realidad es a veces una especie de manifestación cuasi religiosa respecto de los números, ¿no? Y a mí no me cabe duda de que en realidad una evaluación que se reduce a indicadores numéricos y que pretende cuantificar y de esa manera resumir, sintetizar la realidad compleja de comunidades humanas y de comportamientos individuales y sociales, está profundamente equivocada. Yo lo conozco bien también porque es un tema tan presente en las universidades respecto de la medición de las distintas disciplinas y la discusión particularmente en torno a cómo hemos de medir la producción, entre comillas, y el impacto de quienes investigamos en el terreno de las humanidades y de las ciencias humanas interpretativas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hemos cometido errores en ese plano. O sea, yo, por cierto, soy muy partidario de mantener, de enriquecer y de mejorar permanentemente el CIMSE. Aplicar la cantidad de CIMSEs que en un momento empezamos a aplicar para todo y cualquier medición, además la llamábamos un CIMSE, CIMSE deportivo, el CIMSE para el inglés, y hacerlo cada un año o 2 años cuando uno dice en inglés, si hiciéramos uno cada 10 años, con vergüenza vamos a reconocer lo poco que hemos partido. Pero hacerlo todos los años o cada 2 años es sencillamente un fetichismo del número, ¿no? Y yo creo que la reacción virulenta de muchos colegas en el campo de la investigación educacional respecto del CIMSE, al punto de que hay movimientos que se llaman contra el CIMSE, morir el CIMSE y cosas por el estilo, creyendo que eso es el máximo de lo progresista, efectivamente es una cosa, digamos, lúdica, es como la guerra contra la industria cuando nació. Vamos a destruir, digamos, las máquinas, porque efectivamente son una creación artificial que viene a destruir el normal transcurso de la vida social. Con las mediciones hoy día de repente hay actitudes parecidas a eso y es completamente absurdo. Pero yo no tengo duda que tenemos que tener mucho más finura y dar espacio a estos otros saberes, que no, digamos, hablamos mucho de los otros saberes en la interculturalidad y ahora en la plurinacionalidad,
pero yo estoy hablando acá de los distintos saberes cognitivos modernos, digamos, y hay el juicio de pares ha acompañado al desarrollo de la ciencia sin número durante casi un siglo y explica buena parte del crecimiento de la ciencia. ¿Cómo podríamos nosotros no tener un juicio, digamos? A mí me provoca una especie de pánico abismal cuando digo estamos juzgando yo a mis colegas jóvenes, profesores, investigadores, nada más que por el número de su producción y el número de sus citas, sin leerle ya a nadie ningún artículo. ¿Cómo no va a ser una cosa malsana y bastante loca creer que uno puede jerarquizar profesores nada más que discutiendo cuánto producen, en qué tipo de revista, en qué quintil caben y cuántas citas recogen en lapsos de tiempo? Bueno, esto puede llevar a una distorsión completa de la vida intelectual y cultural de un país, ¿no? Y la educación solo entregada a los datos, por cierto, o la política educacional que solamente se cree o quiere evidence-based, como dicen los americanos, a mí me parece otra locura. O sea, supongo yo que Harald, igual que yo, que hemos estado en lugares donde se toman decisiones políticas, etcétera, por cierto que necesitamos información cuantitativa, pero efectivamente necesitamos mucho más que eso. Y necesitamos discutir e intercambiar intersubjetivamente apreciaciones, hacer apuestas, tener imaginación, recoger experiencia, en fin, tantas cosas que contribuyen a un buen juicio evaluativo finalmente, y eso de repente se pierde en esta vorágine de una cultura que efectivamente está sustituyendo varias capas de saberes por una sola y simple línea de números, y eso a mí por lo menos no me convence. Puedo decir una cosa a propósito de esto, porque yo creo, yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto, tal vez hoy día, digamos, a estas alturas del debate. Y yo, por supuesto, que comparto a grandes rasgos lo que dice José Joaquín, pero a mí una vez una profesora de una escuela rural en Padre Las Casas me dijo lo siguiente: un colegio que no tiene un CIMSE razonable no puede sostener que está habiendo una buena experiencia educativa. Y eso no es, por supuesto, lo único que importa. Hay muchas cosas que son importantes, pero es difícil pensar, y yo mismo no había pensado en la forma en que ella me lo dijo. Me lo dijo de manera muy directa. Me dijo: yo no creo que un colegio o una escuela que tenga un CIMSE muy malo sea una escuela donde hayan otras experiencias educacionales complementarias valiosas. Entonces tampoco hay que confundirse aquí, digamos. El CIMSE no lo es todo, pero tampoco uno puede dejar de tener alguna medición, un barómetro de cómo el colegio lo está dando, porque probablemente en esa experiencia educacional tampoco está pasando otras cosas interesantes. Es lo que tantas veces se ha visto en los colegios, en que prácticamente la higienización, el orden, la sistematización, la planificación de clase, la puntualidad, logran mover la aguja, y colegios a los cuales solamente se les organiza de mejor manera logran mejorar las experiencias de aprendizaje y por ende los resultados, ¿eh? Y eso todavía, después de tanto esfuerzo, llega a ser duro mencionarlo, sobre todo que en qué momento podemos mirar a futuro si tenemos un rezago tan básico, ¿no? Nos consumimos buena parte de nuestra conversación, pero me gustaría transmitirles algunas de las cosas que hay en el chat de quienes han estado asistiendo. Hay más de alguna inquietud respecto a cuán importante se ve el que haya un sistema que asegure la calidad y que no dependa esto solamente o centralizadamente en el ministerio, que haya contrapesos y equilibrios desde el que hace las políticas públicas, al que las implementa, al que las ve. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Un sistema versus un ministerio centralizado en su acción. Cualquiera de los dos. Bueno,
puedo decir yo respecto de la pregunta, que ciertamente es muy interesante? Yo creo que efectivamente un sistema contemporáneo de educación con una gobernanza mínimamente razonable requiere tener, el sistema como tal, requiere tener sistemas de aseguramiento de la calidad y por lo tanto requiere tener sistemas de información de todo tipo, cualitativa y cuantitativa. Y efectivamente, cosas del estilo CIMSE o participación en pruebas como PISA, si son razonablemente hechas y más que eso, van acompañadas de lo que en su momento se pensó que serían organismos como una agencia de calidad en Chile, que no era meramente evaluadora, sino que también debía ser apoyadora. O parte de un sistema de apoyo, como habló al principio Harald, que yo comparto plenamente, que son apoyo a los colegios y a sus profesores y a sus estudiantes con distintas dimensiones, desde dimensiones más en lo cognitivo hasta dimensiones emocionales o propiamente sociales. Bueno, todo eso se requiere, y por cierto que todo eso tiene que tener una cierta conducción, creo yo. Estatal y desde ese punto de vista la presencia activa, realista, informada, liviana, pero adecuada de un ministerio. Y no significa que el sistema de aseguramiento de la calidad entonces se confunda con el ministerio o que el ministerio sea el que hace todo lo que haría una agencia pública, pero relativamente independiente, como también era la idea. Y ha resultado a media. Sigue teniendo una cierta independencia la agencia de calidad, pero han tenido una tendencia sus directores en todos los gobiernos, y yo he conversado con varios de ellos, a siempre creer que la frasecita que se pone en la ley, que este organismo se relaciona con el Estado o con el presidente de la República a través del Ministerio de Educación, significa que en el fondo son un apéndice del Ministerio de Educación. No lo son. Y tienen que tener independencia y si no tienen que abrirse camino para llegar a ejercerla. Yo siempre le he dicho, no he tenido ningún éxito hasta ahora a los directores de la agencia, ¿cómo puede ser que ustedes no se armen ustedes si es que no lo tienen dado de por sí una posibilidad de ir una vez al año por lo menos a presentar un informe sobre cuál es desde el punto de vista de la agencia, el estado de la calidad de la educación en la nación? Y lo hacen en una sesión solemne de la Cámara de Diputados. O sea, a mí me parece de toda lógica que un director debiera conseguir eso y que la Cámara de Diputados efectivamente terminaría aceptándolo, de que eso es muy importante. Y que entonces va y no habla como habla el ministro, que tiene una mirada determinada, valiosa, importante, pero no es la del director de la calidad, que tiene que hablar desde otra posición y con otro mensaje y con una construcción discursiva también distinta, porque no es ni política, ni ideológica, ni programática, sino que técnica, bueno, técnico-interpretativa, pero desde El los tiempo. códigos de la calidad de la educación. Entonces, yo soy muy partidario de reforzar nuestro sistema siempre que sea público y autónomo, que tenga participación en su gobernanza del ministerio, pero también participación de partes interesadas de la sociedad civil, sobre todo en un sistema que es mixto como el nuestro, donde ninguna centralización excesiva al final de cuentas resulta positiva para el desarrollo propiamente tal del sistema. Harald, ¿quieres agregar? Una pequeña frase. Yo creo que el problema de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad es que ha ido acompañado un poco por la creación conjunta con la superintendencia de una burocratización extraordinariamente excesiva, digamos, para los planteles escolares. Y en ese diseño, digamos, la agencia perdió fuerza. Porque el director del colegio o su equipo directivo tiene que estar tan preocupado de cumplir con un conjunto de reglas
que la agencia pasa a ser en ese diseño bastante marginal, digamos, ¿no? Entonces, el esfuerzo pedagógico que permitiría el trabajo de la agencia con los establecimientos, creo yo que requiere de menos burocratización de la que hemos tenido, ¿no? Entonces, creo que el diseño no es apropiado, digamos, ¿eh? Los modelos que hay afuera, en Holanda, en Inglaterra, digamos, ¿eh? En Polonia, son modelos donde la agencia es una especie de apoyo de los establecimientos pedagógicos, no se distrae tanto en cosas burocráticas los distintos planteles escolares, digamos, sino que se concentran, digamos, en trabajar con la agencia para realmente hacer planes de mejora robustos y avanzar. Y yo creo que aquí no hemos tenido realmente esa posibilidad. Bueno, era la intención de la agencia. Inevitablemente durante los últimos años y sin poder medirse hizo aún más difícil, se instaló todo un sistema de visitas a aquellos colegios que se veían más insuficientes o más débiles tal vez en su gestión, pero claro, hay un tema de recursos, de la posibilidad de llegar a esos colegios una vez al año, no alcanza a generar un impacto que mueva a los colegios y que... Oye, hay varias preguntas más, algunas relacionadas con políticas públicas propiamente, otra con la incorporación de los sistemas directivos a ADP y el impacto que eso puede haber tenido. Y una mirada así como general es que igual, aunque nos propusimos mirar a futuro, nos vimos envueltos en esta conversación en lo que de alguna manera son obstáculos para la mirada a futuro. Si tuviéramos que cerrar esta conversación diciendo, ¿dónde ponemos el acento para los próximos años? Así como en algún minuto tuvimos claro que el acento ya no era cobertura, sino que era calidad, hoy día, ¿dónde ponemos el acento de manera de enfocarnos en lo que realmente va a cambiar la vida de los niños chilenos y que es la calidad de la educación que reciban? Un poquito ambiciosa la pregunta, pero si tenemos que cerrar, tenemos que cerrar con los espíritus en alto y con una mirada que convoque. A ver, sí, resulta difícil porque estamos, digamos, estamos en general presionados a hablar de la contingencia en el sentido de la coyuntura, porque la coyuntura se ha vuelto tan trascendente y tan, digamos, plagada del futuro. O sea, cuando uno dice, oye, pero vamos a terminar hablando de la Constitución, aquí hemos sido cuidadosos, tanto Luz María como Harald y yo, no hemos entrado a la discusión constitucional, pero qué duda cabe, esa dimensión, de la que no voy a hablar, pero dejo dicho que entre otras cosas, es plena de futuro. O sea, ahí se juega una buena parte de nuestro futuro del sistema educacional, por lo menos en su arquitectura más básica, y vamos a tener por delante, porque hay un mandato, si se aprobara la Constitución tal como está presentada, de en 2 años volver a discutir las leyes generales, orgánicas, de la educación, tanto en el plano escolar como de la educación superior. Dicho eso, para decir cómo el presente en realidad está hoy día vibrando de futuro, y eso es parte del momento que está viviendo Chile, complejo, desde muchos ángulos, pero también muy rico, creo yo, desde el punto de vista de la experiencia sociopolítico-cultural que difícilmente estamos tratando de llevar a buen puerto, pero siempre vamos un poco más apurados de lo que la experiencia necesita. Y necesita, digamos, desde lo que nos pasó el 19 en adelante, esto necesita una buena cantidad de años todavía. En términos puramente educacionales, yo diría que en realidad a mí me parece que el gran problema es de equidad del sistema. Y voy a decirlo de una manera tal que se entienda con claridad. Cuando yo digo equidad, estoy diciendo la otra cara de la calidad, porque en realidad uno podría partir diciendo es la calidad del sistema, pero la calidad del sistema, cuando tenemos la diferencia
de resultados de aprendizaje y de las experiencias que los colegios están en condiciones de ofrecer tan abismalmente desiguales como tenemos en Chile, efectivamente el problema de la calidad, cuando uno parte por calidad, tiene que decir, pero entiéndanme ustedes que la otra cara de la calidad es que efectivamente vayamos superando de una manera más generalizada, más profunda y ojalá también algo más rápida de lo que estamos haciendo. Hicimos algo así entre 1990 y los primeros años del 2000 y hay bastante evidencia que lo muestra. Pero luego, como dijo el mismo Harald al principio, hemos entrado en una planicie bien terrible, porque aquí la planicie significa que uno mantiene no algo que es meramente mediocre, es que mantiene algo que es mediocre, pero profundamente desigualdad en su mediocridad. Y entonces la gran pregunta es, después de 30 años de experiencia y de aumentos de gasto y de algunas cosas exitosas, pero gruesamente de muchos problemas de fracaso o de no obtención del resultado esperado, ¿cómo hacemos para avanzar simultáneamente en equidad y calidad? ¿Qué es lo que es clave? Y ya sabemos, y lo hemos dicho acá, todos nosotros, es clave, los 5 primeros años son totalmente decisivos. Y cualquier cosa que hagamos en muchos otros planos, si no estamos simultáneamente haciendo algo mucho mayor todavía en la infancia, no vamos a avanzar ni en equidad ni en calidad. Profesores, organización y clima escolar, que algo tiene que ver con liderazgo y directivo. Sí, tenemos además los contraejemplos mejores. Ver ahora, después de 15 años, por fin, a los profesores del Instituto Nacional diciendo esto no da más. Bueno, era claro que no daba más hace muchos años y que ese es un colegio que se ha destruido desde adentro y no desde fuera. Se ha destruido estrictamente por la pérdida de identidad. Bueno, por políticas también. Haber quitado la selectividad a un colegio como ese era no quitar la selectividad mal usada que a veces existía en el sistema, sino que era destruir la identidad del colegio más selectivo e interesante de movilidad social para sectores mesocráticos de la sociedad. Entonces, hemos cometido errores también, pero sobre todo tenemos que sentarnos, ojalá una vez que termine esta gran discusión político-institucional, y decir, bueno, ¿qué hemos aprendido de los últimos 35 años en serio? O de los últimos 40 años en serio, dependiendo de cuándo vayamos a sentarnos. ¿Qué hemos aprendido en serio de cómo mejoramos calidad y equidad? Tenemos tanta experiencia, tantos resultados, tanta investigación en Chile y fuera, que en realidad nos mereceríamos un espacio donde la sociedad, a través de sus voces distintas, pudiera reflexionar. Hay un estudio que se publicó hace muy poco de Shaquille y de Peterson sobre los últimos 50 años en la educación en Estados Unidos, con 7 millones de datos y la diferencia en la mirada, después de tantos libros tan pesimistas sobre lo que había que hacer en Estados Unidos para que los niños mejoraran, y libros que decían que el sistema se había ido al tacho y que nadie estaba aprendiendo nada y que se había roto desde adentro la esencia del sistema educacional, este estudio muestra que sí han habido avances. Ahora, lo significativo es dónde han estado los avances, quiénes han avanzado más que otros y por qué. ¿Ah? Y donde, si hay alguna relación entre el costo de inversión en ciertas políticas y los resultados de esta. O sea, creo que un estudio de esas características que se pudo hacer, me parece que desde el año 1954 en adelante, hasta el año 2000, no me acuerdo la fecha, 2015 me parece que fue, pero recoge una información que da con lo que tú estás diciendo, sentarse a mirar qué resultó, qué no resultó, y rápidamente planificar a futuro. Y esto en algo que los dos tangencialmente mejoraron. Cuando las políticas públicas se reducen a los ciclos políticos, en muchas esferas puede que funcione, en educación ciertamente no. ¿Ah? La campana suena y el eco retumba durante mucho más tiempo que un ciclo político, y eso lo tenemos claro dentro de los colegios. Se demoran en instalarse, se demoran en acomodarse y se demoran en reaccionar. ¿Ah? Y ese es un punto a pensar para el futuro. ¿Ah? Esperamos
lo perfecto, que es cambiar todo el sistema, refundar todo, o vamos viendo dónde están los errores y vamos corrigiendo en el camino para lograr los efectos esperados? Harald, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Dónde ponemos el acento? Yo tengo, comparto lo que ambos han dicho, pero yo estoy en un estado de pesimismo, a pesar de que soy un optimista en general, respecto a la posibilidad de hacer esta revisión de la experiencia y de compartir una cierta visión común en educación. Creo que eso que intentó hacer tal vez Mónica Jiménez, tal vez fue la última, ¿no?, en su momento, de construir un escenario compartido, creo que hoy día no hay ninguna posibilidad respecto de ese camino. Creo que las distancias que se han instalado en esta materia son muy profundas y no son fáciles de abordar. Pero dicho eso, creo que sí podemos acordar devolverle la autonomía a los planteles escolares, dejarlos experimentar, apoyarlos mucho más en esa experimentación, pedirles, a propósito de esos mayores espacios de autonomía, un cierto compromiso con algunos indicadores, ¿no es cierto? Y en ese proyecto que cada uno de los establecimientos realizará, darles los apoyos necesarios para que puedan cumplir ese propósito. Creo que tenemos que volver en este clima en el que estamos, digamos, en educación. No creo que esto sea generalizable a todos los asuntos públicos, pero en educación creo que ocurre, devolverle un poco la confianza a los planteles escolares y seguir ese camino mientras vamos acordando las políticas públicas complementarias para que este proceso sea muy virtuoso. Pero yo creo, como insinuó José Joaquín al principio, que hay poco espacio para retomar un debate relativamente compartido de qué es lo que viene en el futuro. Entonces hay que confiar en las comunidades, hay que confiar en los planteles, confiar en los profesores y pedirles que crezcan, que desarrollen sus proyectos, apoyándolos y al mismo tiempo pidiéndoles compromisos específicos que puedan cumplir en periodos razonables. Bueno, además está decirles que llevamos muchos años conversando y está claro que nos quedaría tema para muchas horas más. Solo decirles que se me quedaron como 5 páginas de comentarios en mi cuaderno, y que sé que habrían sido un súper aporte oírlos a ustedes comentar sobre esos y muchos otros temas, pero tenemos un calendario y una agenda. Y qué decirles, agradecerles infinitamente por esta instancia. Creo que es bueno tener una pausa para poder reflexionar con dos personas como ustedes. Se los agradecemos, se los agradezco yo personalmente y Libertad y Desarrollo. Creemos que es muy importante seguir reflexionando y en una de esas somos quienes convoquen a esa gran discusión que propone José Joaquín y que es tan necesaria y tan difícil, puesto que los puntos de encuentro se alejan más por ideología que por la vida real del sistema escolar. Millón de gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto por los próximos 50 años. Muchas gracias. A ustedes y también a los que nos escucharon o nos vieron en línea y especialmente agradecer la paciencia que tuvieron para escuchar. Hasta luego, Luz María, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos de despedida, Harald en particular. Gracias.